Estoy convencido que en la gran mayoría de los despachos profesionales ya se está utilizando ChatGPT, no solo para preguntarle cuestiones del día a día, sino también algunos de vosotros estáis subiendo ya balances de situación, pérdidas y ganancias para que ChatGPT se convierta en ese asesor financiero que nos dé informes para los clientes. Pues bien, de todo esto vamos a hablar. Me presento, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Para hablar de cómo conectar ChatGPT con el ERP, no solo de A3, sino otros ERPs, tenemos hoy a nuestro invitado. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Oye, la estáis? verdad es que me encanta que estés aquí de nuevo, Ricardo, no solo porque me encanta hablar contigo, sino porque además eres el primer proveedor dentro del sector que ya, que esté en proveedor, ¿no? Que te dedicas a dar soporte a los despachos profesionales, principalmente a aquellos despachos que están utilizando A3 Eco. Bueno, pues si quieres, voy a presentar un poco tu producto para aquellos que no lo conozcan. FastBank es un producto que actualmente está conectado en tiempo real con A3 Eco y ya tiene un checklist, es decir, le das a un botón y te analiza ya pues todos los errores que hay en la contabilidad o puede haber o incluso mejoras, ¿no? Pues desde que si no has amortizado, recuperaciones de existencias que no se han realizado, descuadres, posibles soluciones a las partidas pendientes, bueno, así tiene decenas y decenas de checklists que esto le llevaría a cualquier contable tener que ir libro mayor por libro mayor. Tiene un gestor de importaciones espectacular que directamente lo incluye en A3. También tiene un gestor de importaciones de bancos, es decir, tú te descargas los movimientos bancarios pues, de los diferentes bancos y automáticamente no solo lo va a importar, sino te va a hacer una conciliación. También tiene agregador bancario, lo puede conectar en tiempo real con diferentes pues, bancos que utilizamos en España y, bueno, y algunas funcionalidades más, ¿no? Pues bien, este es el producto, por si alguno lo quiere echar un vistazo. Y ahora sí, Ricardo, si quieres, nos metemos de lleno con ChatGPT. Decía antes que eres de los pocos, por no decir el único proveedor, que de momento ya se ha atrevido a conectar el ChatGPT con la contabilidad. Claro, algunos compañeros que yo estoy viendo que han subido el pérdidas y ganancias, balance de situación, ya se empiezan a quejar de aquello de la alucinación, ¿no? De que a lo mejor se ha equivocado de año. Bueno, y aquí es donde tú entras, ¿no? Entras con un producto donde ya la has pronteado, ya le has puesto el prompt, ya le has dicho dónde está la columna del ejercicio, ¿no? Le has dado unas pautas justamente para que no haya errores y a partir de ahí pues, nos pueda dar toda la información. Yo creo que lo mejor, Ricardo, es enseñarlo en tiempo real y según lo vas enseñando, pues nos vas comentando cómo surge, cuáles han sido los retos y qué cosas ya podemos utilizar, ¿no? De acuerdo, Compartimos sí, lo pantalla. enseñamos. Comparto pantalla. Ok, pues aprovechamos ya con la presentación de ChatGPT con un nuevo módulo que publicamos ya, que se llama Estudios. Este módulo es Estudios, lo que nos ofrece es poder generar, pues eso, estudios, balances de pérdidas y ganancias y balances de situación. Pero yo creo que con una presentación muy, muy interesante. Entonces, lo primero que haríamos, como siempre, es elegir la empresa con la que queremos trabajar. En este caso, utilizamos una de prueba. Y lo que le vamos a indicar es el ejercicio que queremos chequear, digamos, que queremos comprobar el informe, el pérdidas y ganancias, con el comparativo. Podemos realizar un comparativo. Y hasta qué mes queremos realizar este comparativo. En este caso le vamos a decir que incluya PIG y situación y le damos a procesar. Ahora mismo lo que nos va a hacer es eso, un comparativo por meses de estos dos ejercicios. Entonces vemos cómo lo tenemos desglosado por cuentas, mes a mes, e incluso indicando los porcentajes. Es decir, sobre el 100% que son las ventas, podemos, en esta contabilidad podemos ver que el 114% pues, corresponden a compras de mercaderías, el menos 19% es el tema de sueldos y salarios, etcétera. Esta es una contabilidad de pruebas. Este informe es muy interesante. Aquí tenemos el 2023, un pérdidas y ganancia y un balance de situación. Pero esto gana todavía más cuando exportamos a Excel. Si exportamos a Excel este informe, una vez exportado a Excel, podemos ver cómo
Generamos en Excel este mismo informe, lo tenemos en el ejercicio actual, el anterior, y a partir de aquí tenemos un comparativo con índices de acumulados. Ricardo, para aquellos que a lo mejor todavía no lo tengan muy claro, lo que has hecho ha sido, a través de este programa, sacar la información en tiempo real de A3, de A3 Eco, por tanto, y de Contanet, sí. Y de Contanet. Por tanto, es algo automático, las daba a procesar, en ese momento ha ido a buscar la información, pum, ya habéis visto lo rápido que es, ya tienes la información aquí, lo has exportado a Excel. Exacto, y en esa exportación realizo una comparativa, un comparativo por cuentas incluso. Podemos ver, por ejemplo, que la cuenta de mercaderías o que la cuenta de ventas de seguridad social pues tiene un 77% con respecto al año anterior. Hacemos un comparativo de un ejercicio con el otro. Y este es un comparativo acumulado de importes acumulados, tanto de gastos como de ingresos y de resultado. Bien, estamos todos nerviosos, Ricardo, porque alguno ha visto el título de ChatGPT y estamos diciendo, bueno, y ahora ChatGPT, ¿cómo...? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver? Venga, ¿nos tienes aquí, macho? Exacto. Pues entonces, una vez tenemos este informe generado, lo que podemos solicitarle a través de este botón es que genere un informe, que le envíe a ChatGPT esta información y que genere un informe. Entonces, el informe que nos va a generar, a la hora de exportarlo, lo podemos exportar en Word, en TXT o en PDF. Vamos a decirle que en Word, que lo guarde en esta carpeta. Y aquí lo que le pedimos es que analice todos estos resultados y nos haga un informe que podemos presentar. En este caso, nos está diciendo, por ejemplo, tener en cuenta que es una empresa de pruebas. ¿Este Word ya se ha realizado con ChatGPT? Efectivamente, sí. En este caso nos está diciendo que nos hace un análisis de saldos. Es decir, que desde la pantalla que hemos visto antes de exportar en PDF Word, es en ese momento cuando por detrás ha disparado un proceso de el prompt, ha cogido el prompt, ha hecho el análisis, ha tirado de API de ChatGPT y lo que estamos mostrando ya es el resultado. Efectivamente, esto es lo que nos devuelve ChatGPT después de pedirle qué queremos que haga con esa información que le estamos enviando. Entonces, en este caso, pues ya te digo, tenemos aquí un análisis por saldos, le hemos pedido que nos haga un análisis por saldo y luego que nos haga un análisis del resultado. En este caso nos indica que la empresa Demo ha incurrido en pérdidas significativas durante el 2024 y que el resultado negativo es tal. Es preocupante porque en este caso las pérdidas son muy grandes y sugiere la necesidad de una revisión exhaustiva de la gestión de costos y precios. En el caso de tesorería lo mismo, nos hace la situación de la tesorería muestra un saldo positivo, sin embargo el elevado saldo acreedor de proveedores y otras deudas puede generar problemas y recomendaciones. Nos hace unas recomendaciones, es fundamental realizar un análisis detallado de los costos y gastos operativos, etc. También de un análisis, unas recomendaciones sobre el ajuste de estrategia de venta, la gestión de cuentas por cobrar y la revisión de proveedores. Y por último nos hace una conclusión. La situación financiera de esta empresa es crítica por pérdidas significativas y un alto nivel de deudas. Es imperativo que la dirección tome medidas, etc. Entonces, este informe, que como siempre, ya te digo, nosotros lo que hacemos en el PROM es detallarle muy bien para evitar esas alucinaciones, pues es necesario que sea un poco revisado, pero es un informe que se le puede añadir un logotipo y presentar al cliente conforme el análisis de su contabilidad, ¿no? El análisis escrito y recomendaciones con respecto a su contabilidad. Si quieres, dejamos de compartir un segundo. Sí. Bueno, esto es una primera toma de contacto de cómo van a poder evolucionar el tema de la inteligencia artificial unida a la contabilidad, ¿no? Yo según lo estaba viendo, Ricardo, pues ya claro, y me imagino que igual que muchos lo verán, se nos están ocurriendo ya miles de ideas, ¿no? Y decir, oye, yo no le puedo poner lo que yo necesito exactamente antes de que tú lo saques en Word. Me imagino que esto también es algo que tú has pensado, abrir como algún tipo de, antes de exportar, sacar algún tipo de pantalla por si tú le quieres dar alguna instrucción. Es decir, lo importante es que los números los coja bien y a partir de ahí ese informe, porque alguno seguro que va muy avanzado, ha dicho, es que cuando yo le subo informe a ChatGPT también le puedo pedir gráficos, le puedo pedir más información. Bueno, simplemente queríamos con este videoblog decir que la fiesta acaba de empezar, ¿no, Ricardo?
Sí, efectivamente, es que yo siempre digo, es una primera versión, vamos a ir mejorándolo y añadiéndolo. Luego otra cosa que hemos tenido en cuenta, también importante por el tema de la protección de datos, damos la opción de que el cliente ponga su API Key de ¿Qué es API ChatGPT para Key? un tema. La API Key es la cadena, el acceso que da, o sea, cuando tú contratas ChatGPT, puedes solicitar, o cuando accedes a ChatGPT, puedes solicitar una API Key y esa información, esos prompts que nosotros enviamos va a ir contra esa API. Es decir, por el tema de protección de datos, podemos nosotros no usar nuestro chat GPT y usar el del cliente. Lo que hemos visto, Ricardo, es que es súper rápido, ¿no? El API. Sí, bueno, en principio sí, estamos intentando mejorar la velocidad cada vez, pero sí, intentamos que la llamada sea rápida, ya que lo que intentamos hacer es que el prompt sea muy concreto, muy detallado y que no le cueste mucho realizarlo. Yo sí creo que antes de dar un informe al cliente, porque es verdad que en un futuro será el cliente el que a través de, bueno, el propio programa de facturación, ¿no? Que tenga el cliente, pues lo va a poder preguntar, ¿no? Y siempre surge la duda de si antes debería revisarlo el propio asesor, puesto que, oye, ya estamos viendo que tecnologías como ChatGPT o de inteligencia generativa alucinan o hay un riesgo muy alto de que alucinen, ¿no? Por tanto, todo esto de momento hay que tomarlo con pinzas, hay que revisarlo bien, ahí estaréis los proveedores, ¿no? Para que alucine lo menos posible y sí sería importante el que dejéis siempre una nota, ¿no? Debajo diciendo que este informe se ha revisado previamente por cualquier alucinación, porque ChatGPT lo puede hacer así. Y sobre todo, yo creo que es importante porque cada cliente es diferente, cada cliente va a querer los informes de una forma. Cada cliente tiene unas necesidades diferentes, pero como decía, ¿no? Yo creo que se abre ahora tomaros esto un poco como un juego al principio, ¿no? De cositas que se pueden ir haciendo. Y cuando me dijo Ricardo, oye, ya estoy jugando con esto, dije, bueno, somos el centro de innovación y aquí queremos ya que la gente vaya viendo un poco qué están haciendo los proveedores. Estoy seguro que tienes encima de la mesa 10.000 ideas. ¿Y cómo te gustaría? ¿Qué tienes en mente de cómo puede ir evolucionando esto? Porque ahora también estamos un poco todos en prueba-error, ¿no? Claro, yo creo que el primer objetivo es evitar las alucinaciones. En las pruebas que estamos realizando no encontramos prácticamente alucinaciones, Pero no encontráis pero alucinaciones porque detrás habrás hecho algún trabajo específico. efectivamente, Cuéntanos porque ese trabajo de que no se ve. claro, el trabajo es ir educando al módulo, enseñándole para que trate de evitar las alucinaciones, para que no invente lo que no sepa, lo que no detecte, porque igual yo le pido que me haga una instrucción que no la encuentra dentro de la información que le he realizado. Imaginemos que le digo que me haga un informe o que me diga la situación de tesorería y en cambio no le he enviado las cuentas de tesorería. Entonces, antes de que lo invente, prefiero que me diga, no te puedo hacer este artículo porque no tienes esta información. Entonces, eso es lo que cuesta enseñarle para que vaya evitando las alucinaciones. Pero ya te digo, sí, por supuesto, es importantísimo que estos informes sean revisados anteriormente. Y conforme mi objetivo es conseguir que no alucine y conseguir que nos podamos fiar de la información que devuelva. Pero sí, efectivamente, es una primera versión en la que se puede usar como juego exactamente para ir probando a ver qué tal es. Y bueno, si una vez que el informe se considere correcto, pues yo creo que se le puede enseñar al cliente y puede quedar muy interesante. Bueno, hay una cosa muy interesante y voy a aprovechar a hacer un videoblog esta semana de varios vídeos que grabamos en el Dreamforce cuando estuvimos en San Francisco referente al mundo del Business Intelligence, ¿no? Porque es verdad, Ricardo, que hasta ahora muchos compañeros han subido a un Power BI, ¿no? Intentando montar pues un montón de gráficos, ¿no? Creando pues lo que nosotros pensamos que para el cliente puede ser útil, pero al final la tendencia es a dejar menos predefinido y casi montar todo en tiempo real, ¿no? Como lo que tú has hecho, es decir, un poco en esa línea de que el cliente diga, oye, yo quiero simplemente ahora hacer un comparativo o un análisis de las ventas de mercadería en comparación con los gastos de personal y a partir de ahí unos gráficos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí la tendencia va a ir por ahí. Por eso, yo sí creo, y esta es otra reflexión que pongo encima de la mesa a los compañeros, y que se me estaba ocurriendo, según estaba hablando contigo, que para que la inteligencia generativa funcione
de una forma muy, muy adaptada, sí sería necesario tener una contabilidad muy analítica, muy desglosada, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de distinguir una 623.1 de una 623.2 con conceptos diferentes, pues a la hora de preguntar a la inteligencia generativa, a hacer informes, haciendo un histórico, pues hombre, si lo tenemos todo en una 621 de alquiler, pues va a ser diferente. A ver, si sí, podrías ir a buscar el proveedor por detrás, etcétera, ¿no? Pero sí que si le podemos guiar con los conceptos que tenga la descripción, pensar que al final toda etiqueta, todo tag, todo suma a la hora de la búsqueda, ¿no? Y es donde yo creo que ahora se va a abrir un campo en los próximos años o en los próximos meses de ver cómo tenemos que tener la contabilidad bien etiquetada para poder sacar información. Claro que yo sé que un proveedor es Mercadona, pero es que en Mercadona puedo comprar producto de limpieza, puedo comprar carne o puedo comprar pescado, ¿no? Y lo que subimos realmente... muchas veces digo que cuando lo cogemos de contabilidad, yo no distingo el a 600 si ha sido pescado o ha sido, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora se abre un campo muy bonito, ¿no? A la hora de que cuanto más información tenemos, o lo que ahora se denomina el contexto, unido a más cosas, y no sé qué piensas tú, ¿no? Respecto a esa contabilidad analítica, que nos va a ayudar mucho sí. Ahora la factura electrónica, ¿no? Porque ahí va a venir el desglose de todo. Claro, efectivamente. Yo creo que con el paso del a corto o medio plazo, la tarea mecánica va a ir desapareciendo prácticamente y todas estas automatizaciones van a permitir llevar un control más exhaustivo, llevar una contabilidad analítica, por ejemplo, o incluso una gestión de cartera, una gestión de vencimientos, que puede ser muy interesante también. Y todo, hasta ahora no era muy complicado llevarla porque al pasar las facturas de manera manual, se hacía muy tedioso tener que separar por centros de coste o desglosar los vencimientos, pero conforme vayamos automatizando y con la factura electrónica nos va a ayudar muchísimo, desde luego, vamos a poder llevar esta gestión de analítico y de cartera, que nos va a permitir luego, a través de la IA, generar informes mucho más detallados, mucho más concisos. Al fin y al cabo, la IA es prácticamente a nivel de lectura es como una persona. Si yo veo una 621, yo no sé qué hay dentro. En cambio, si veo diferentes 621 con un título distinto, pues entonces ya sé que uno es el alquiler de una calle, el otro el alquiler de otra. Entonces, yo creo que sí, que la automatización de estos procesos va a permitir poder llevar una contabilidad más detallada y vamos a mejorar mucho. Oye, pues enhorabuena, Ricardo, para aquellos que realmente pues tengan el producto de A3, pues que ahora mismo está siendo el producto o el complemento más utilizado, ¿no? Dentro del sector de puertas para adentro, ¿no? Para la gestión interna, para las importaciones, para los checklists. Ahora también lo has abierto a Contanet, también en esa línea con los análisis. Me ha gustado mucho lo que he visto, Ricardo, y sobre todo también que los compañeros vean cómo va avanzando esto de la inteligencia artificial. Como decía al principio, esto no es más que el inicio. El inicio. Y bueno, que aquellos que quieran profundizar estarás en Accountes esta semana. Efectivamente, el miércoles y jueves, quien quiera pasarse por el stand. Ahí estaremos para enseñarles esto también que acabamos de publicar ahora de los estudios. Muy bien. Oye, pues nada, pues muchas gracias, Ricardo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.